El empresario Alejandro Pérez Rodríguez consideró improbable que México alcance un crecimiento de 4.6% durante 2021, con independencia de las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sujetas a la disposición temprana de una vacuna, sostuvo que las acciones de gobierno federal para impulsar la economía resultan insuficientes. No ha habido el apoyo necesario como para poder pensar en que sí se puede llegar a ese crecimiento que está planeando el secretario de Hacienda. La veo completamente difícil. El también expresidente de la Cámara Nacional de Comercio en San Luis Potosí afirmó que las complicaciones se sintieron en 2019 por el tipo de políticas públicas que optó por implementar gobierno de la República. Pérez Rodríguez lamentó que la misma autoridad sea la que impida el despegue del sector productivo. Y este año también ha estado muy difícil para mucha gente, muchos han cerrado, muchos sus negocios, sus empresas. Es una tristeza que desde el gobierno federal no existan las condiciones necesarias para que el comercio y el comerciante, el empresario, el emprendedor siga de alguna manera generando empleo. Con imagen de Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.